Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo con dos preguntas. La primera, ¿debes vas a fichar a un jugador? que todavía no ha jugado ni un minuto con su selección en la Eurocopa. Obviamente me estoy refiriendo a Joe Félix. Es que no puede ser bueno este jugador. Ningún entrenador cuenta con él. Y además, ¿por qué vamos a hacer un favor a un club como el Atlético de Madrid que siempre nos ha tratado muy mal? Basta con mirar cómo nos han tratado con la operación del fichaje de Antoine Grisman para descartar completamente el fichaje de Joao Félix. Si la Laporta intenta fichar a Joao Félix, va a ser la mayor cagada que ha hecho como presidente del Barça. Y la segunda pregunta es, ¿por qué cojones el club pone las cláusulas muy bajas a sus joyas de la cantera? ¿Por qué Narices, un club que ha fichado a auténticos troncos por 100 millones como el Chelsea... Va a llevar a Mark You por solo 6 millones de euros. Esto es de verdad para mear y no echar gota. Vamos mejor con la actualidad del Barcelona. Esta es la lista definitiva de descartes de Hansi Flick. Muy importante. Vamos a por ello. Pues bien, el Barça escucharía ofertas por más de media plantilla. Hay jugadores con el cartel de transferibles y otros que solo saldrían por ofertas irrechazables. Pocos jugadores de la plantilla del Barça que acabaron la temporada a las órdenes de Xavi Hernández tienen la condición de intransferibles para la Dirección Deportiva y la Junta Directiva los jóvenes Cubasi, Lamin Yamal, Pedri, Gabi y Fermín López y el portero Marc-André Ter Stegen y nadie más. Entre el resto hay casos y casos. Se vería con buenos ojos la salida de alguno y otros solo saldrían si la oferta es irrechazable. Se cuenta con Iñaki Peña como suplente de Ter Stegen. Con contrato hasta el 2026... El Alicantino también quiere seguir y solo una oferta y un club importante que, la, que le garantizase la titularidad le haría cambiar de pensamiento. El Barça, lógicamente, lo estudiaría en defensa con Marcos Alonso fuera y pendientes de renovar la cesión de Joao Cancelo, Ronald Aragujo estuvo durante mucho tiempo en la rampa de salida. Pero la llegada de Hansi Flick ha cambiado de forma radical la posición con el, con el uruguayo. Todavía sigo sin entender el fichaje de Marcos Alonso. La verdad es que hemos tirado el dinero a la basura con este jugador. Le hemos pagado la ficha prácticamente gratis. Es que lleva sin jugar desde que llegó al Barça. Flipante la decisión de quien ha fichado a este. A este jugador. Y referente a la continuidad de Ronald Araújo, ojito, ojito, no está nada clara. Sobre todo después de regatear las preguntas. Ayer en la rueda de prensa que ha dado con su selección. Referente a su continuidad en el Barça a la próxima temporada. Así que hay tema Araújo. Ojo, hay tema con Araújo. Ronald Araújo es imprescindible para el técnico alemán. Y el club quiere que renueven. Solo saldría en caso de una oferta irrechazable. Lo mismo pasa con Alejandro Valden. El lateral se recupera de una grave lesión y estará listo en pretemporada. Hansi Flick cree que puede ser su Alfonso Davis. Tres centrales más hay en la plantilla que ha acabado la liga. Jules Kounde, Andreas Christensen. Y Nigo Martínez. En principio, la dirección deportiva cuenta con los tres, pero se plantearía una venta tanto del francés como del danés si llegase hasta el club una oferta muy importante. Lo mismo pasaría con Nigo Martínez. De hecho, el defensa vasco está pendiente del fair play, pues firmó el pasado verano por dos temporadas, pero solo fue inscrito en la Liga. Hasta el 30 de junio del 2024, referente a Inigo Martínez, no va a seguir en el Barça. El Barça le va a buscar una salida este verano y Inigo Martínez no va a seguir en el club. Es información y no opinión. En el centro del campo se da como segura la salida de Oriol Romeu. Podía volver al Girona por una cantidad parecida a la que pagó el Barça. Por él el pasado verano al club de Montilivi, unos 3 millones y medio de euros. Sergio Roberto acaba contrato y la renovación del capitán está pendiente del margen salarial que tenga el Barça. Por lo que hace referencia a Frankie de Jong, su situación es parecida a la de Ronald Araujo. Tiene una ficha muy alta y el club le ha ofrecido la renovación. Pero el jugador no ha respondido. Se había buscado una venta, pero la llegada de Hansi Flick también convierte al irlandés en un jugador importante. De todos modos, si llegase una oferta importante por él, se escucharía. Sergio Roberto no va a seguir en el Barça la próxima temporada. Hansi Flick no cuenta con él. Es información, no opinión. Y referente a Frankie de Jong, pues es una auténtica vergüenza. En mi opinión, es el peor fichaje que ha hecho el club en las últimas tres décadas. Costó 90 millones de euros. Bartomeu ha pagado 80 millones más 10 en variables por este centrocampista que no ha demostrado absolutamente nada. En todos los partidos importantes del Barça se ha borrado. Es un pecho frío. Y además es el que más cobra de, en el Barça en la actualidad. Tiene la ficha más alta de la plantilla. No quiere bajar su ficha. No quiere bajar su salario. No responde la última oferta a la baja del club. Está mareando a la puerta. Porque su gran objetivo es salir gratis. En el 2026 cuando se le acaba el contrato. Cobrando una prima millonaria por su traspaso. Repito, Frenkie de Jong. O renueva a la baja este verano, o tiene que ir a la puta calle. El Barça lo tiene que vender por lo civil o por lo criminal. También se cuenta con el Kai Gundogan, que está haciendo una pedazo de Eurocopa. Es el mejor de Alemania, vamos, de largo. Y es el mejor también centrocampista o media punta hasta el momento. De la Euro. Pero se atenderían ofertas. Tampoco se espera que lleguen. Pues aunque lleguen. Hansi Flick no va a aceptar ninguna oferta. Por la venta de, de Gundogan. Va a ser el jugador clave. Para el entrenador alemán. La próxima temporada. Y va a apostar por Gundogan. Como media punta. También es información. No opinión. Algo parecido a lo que pasa. Podría que Gundogan. Sucede con Robert Lewandowski. Debe ser importante con la llegada de Hansi Flick. Pero si llegase una buena oferta por él, el club se lo pensaría. Teniendo en cuenta, lógicamente, su edad. Como sabemos, Robert tiene 36 años. Y su alta ficha la próxima temporada. Robert Lewandowski podría cobrar hasta 36 millones de euros. Lo cual es una barbaridad. Eso sí, el polaco es mucho más importante con el alemán que con Xavi Hernández. Que tenía en la lista de posibles bajas. Y eso que Xavi, las ruedas de prensa, siempre decía que Robert era para él, vamos, más importante que el agua. Dos atacantes, por lo que también se escucharían ofertas, son Farran Torres y Rafinian. Más por el segundo. Que por el primero, yo es que estoy aquí flipando El Barça lo que tiene que hacer es vender primero a Ferran Torres, al tronco de Ferran Antes que a Rafinha Es que de verdad, estoy alucinando Seguimos Que tiene muy claro que no quiere dejar el Barça Pues si tiene muy claro que no quiere dejar el Barça Pues a la puta grada todo el año A la grada Ferran Que no va a jugar ni un, ni un segundo Es que de verdad, esto me saca de quicio Seguimos, el brasileño tampoco, pero tiene mercado y el club podría sacrificarle para invertir en otra posición. El último de la lista es Vito Roque. Con Xavi Hernández se daba su salida como segura, mientras que con Hansi Flick tiene alguna opción de quedarse, aunque se sigue priorizando una cesión del delantero brasileño. Pues bien, como hemos escuchado, Salvo Lamín, Jamal, Cubarsí, Fermín, Pedri, Gundogan y poco más. Toda la plantilla del Barça está en venta. Ya ahora vamos con el temazo principal. Escuchad esto. Pues bien, el Manchester City contra las cuerdas. Rui Pinto, hacker responsable de Football Leagues, ha amenazado con publicar. Correos electrónicos y millones de documentos que demostrarán las 115 infracciones del fair play financiero que se le imputan. Atención, noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que si finalmente el Manchester City es sancionado. Por sus infracciones con el fair play financiero, el Barça va a forzar la venta de Robert Lewandowski a Arabia Saudí y va a ir a por todas para cerrar el fichaje de Erling Haaland en este mismo verano. La misma fuente afirma que el sueño de Erling Haaland es jugar en el Barça y el club Laurana estaría dispuesto a vender a media plantilla para tener en sus filas al crack noruego la próxima temporada. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!